Análisis y crítica. El día de hoy estamos en el Foro del Tejedor con el grupo Rafael Katana y Los Fenómenos. Esperamos que les guste esta entrevista y también les guste la agrupación. Una vieja canción de Ernesto de León que oportunamente sigue entre nosotros, uno de mis maestros. Navegamos por el mar, ni modo que por el cielo conocimos muchas chicas, oh, lindas, lindas de verdad. ¿Qué tal, Charlie? Oh, Charlie Brown. ¿Estamos detrás del piano? ¿Qué tal, Charlie?
Yo me llamo Rafael Cantano, soy un compositor de canciones de rock. Soy escritor y soy un poco vagabundo. Soy hombre de familia y soy un cuate que he venido tocando hace muchos años en el circuito del rock independiente, del rock más o menos que tiene que ver con la historia del país, con la ciudad. Y pues he estado tocando en todo el país, algunas veces en Europa. Y pues acabo de sacar un disco que se llama Te Regal. Y hoy, este día, 21 de septiembre, termina el ciclo de Te Regal aquí en el Foro del Tejedor. Y pues tengo el honor de tocar con unos super músicos que yo les puse el circo de fenómenos porque son fenomenales. También ellos son un poco fenómenos, como te habrás dado cuenta. Pero la onda es el rock creativo, el rock con un compromiso social, político, cultural, en un espacio en donde la payola rifa en los medios masivos de comunicación. La payola es el dinero que tú das para que pasen tus canciones, que es la corrupción, ¿no? Y que pasa. Y pues estoy aquí. En la banda está Miguel Gallo Esparza, está Luis Corro, está Gustavo Beltrán, el pianista, está Rocío Gómez Solís en las percusiones y está Damián Martínez en el bajo. Y pues estamos aquí, yo estoy en Rafael Catana Oficial, en Twitter Rafael Catana, en Instagram Rafael Catana y pues ahí estamos, ¿no? Facebook Rafael Catana. RafaelCatana@gmail.com, el correo electrónico por lo que sé. Llegué a ocupar y pues larga vida.
Garza, guitarrista de La Voz de Bang, Pacatana. Tengo 48 años de músico, desde 1971 que grabé mi primer disco, y estamos en un proyecto de sacar un nuevo disco con Pacatana. Hola, ¿qué tal? Soy Damián Martínez, soy bajista de Rafael Katana y el Círculo Fenómeno. Y bueno, he sido bajista, guitarrista de diferentes bandas, como Overdub, Pasivedra, y actualmente tengo mis proyectos que son Los Corsarios del Blues y Digital Charango. Hola, soy Luis Corro, soy baterista de Rafael Katana y de Armando Palomas. Actualmente estoy tocando con algunos artistas también. Generalmente me enfoco en un montón de géneros. Puedo ir desde el pop, he acompañado a Yuri, Alex Intec, hasta, no lo sé, Eugenia León. Es una parte de mi trayectoria y algunas grabaciones que también he podido hacer. Y bueno, llevo cerca de 2 años con la Rooster Band de Rafael Katana y estamos fusionándonos. Hay mucha diferencia de pensamientos, de edades, inclusive de trayectoria musical. Miguel Corsa, que se va a echar un palomazo de risa. Thank you.
soy pianista, compositor, arreglista y demás, pero en la Rooster Band estoy tocando el piano, los sintetizadores y el acordeón. La Rooster Band, bueno, es la banda base del proyecto de Rafael Ketan. ¿Cuál es tu nombre? Rocío Gómez. ¿Qué instrumento tocas? Percusión, todo lo que es percusión, ritmos, etc. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria? ¿Tienes 3 horas? A ver, yo empecé a los 16 años, empecé con la música folclórica latinoamericana, el canto nuevo, o sea, la música inteligente que le llaman, la canción inteligente, con Guadalupe Pineda, y luego con muchísima gente de cantautor, ¿no? Mexicano. Después, ¿qué te digo? ¿Qué más te digo? Luego me fui a lo más comercial, estuve con Armando Manzanero, estuve con toda gente así más famosa, digamos, ¿no? En la televisión. Pero a mí me gusta más la gente más amiga, más... que le interesa no tanto lo comercial ni lo que se vende, sino lo que se da, lo que ayuda, ¿no? Etcétera, etcétera. Rocío Gómez y el talentosísimo Luis Corro. Un aplauso.
Bueno, nosotros tenemos trabajando más o menos 2 años con este proyecto de Terregal. Hoy despedimos Terregal, les agradecemos su presencia. No tocaremos en la Ciudad de México hasta el año que entra, entonces ustedes son unos afortunados. Les agradezco mucho, sobre todo a Esteban y su paciencia. Esteban es el director del foro, el ingeniero de sonido, cobra, paga, pero tiene un lugar hermosísimo. Gracias, Esteban. Te digo, cuando le luqué, estaba tocando la luqué y le decían, se va a caer el atril. Y ahorita, se va a caer el atril. Que se caiga. Esto se llama Terregal. Buenas noches. Vamos a tocar, les voy a contar algunas historias interesantes porque
el tener una banda de pronto sí cuesta un ovario y un seno y medio testículo, pero hemos podido conjugar a pesar de todo. El bajista original era Víctor Moreno, pero un día decidió relajarse. Se relajó. Se fue a vivir a Metepec, se fue a echar de la... Y entonces invitamos a Damián. Damián Martínez, también de los consejos de blues, de la charanga digital. Bueno amigos, me despido, yo soy Alicia, hoy estuvimos en el foro de los tejedores acompañando a la agrupación Rafael Catana y el Circo de Fenómenos. Estamos aquí en Prensa Cultural, Análisis y Crítica. Un abrazo a todos y espero les guste la entrevista. Hasta la próxima.